Somos la Fundación Etnias Argentinas, nos dedicamos a difundir la música de los antiguos indiecitos de acá de Argentina. Tenían, ellos ya no están, pero nos dejaron un montón de instrumentos que era toda su cultura y su música. ¿Quieren escuchar algo? Sí. Bueno, ¿saben que una vez iba un indiecito caminando y encontró una cañita? Entonces levantó la cañita y había mucho viento y el viento hacía ruidito. Entonces se acercó a la boca, sopló y salió el ruidito. Y le gustó el ruidito. Entonces siempre, pero se aburrió de tener un ruidito solo. Entonces buscó otra cañita y ya tenía dos ruiditos. Después pasó el tiempo y se buscó un montón de cañitas y se armó el instrumento. ¿Saben cómo es el apellido de estos instrumentos? Estos son todos hermanitos y tienen un apellido. El apellido es Sicus. ¿Cómo? Sicus. Y Sicus quiere decir caña, porque son cañitas. Escuchen qué lindo. Viajaba o viajo con 110 instrumentos, o sea, cada uno de las distintas etnias de Argentina, ¿no? Desde el norte hasta el sur. Bueno, y ahí fueron surgiendo y cuando me di cuenta, crecían, hasta tener hoy un pequeño museo, ¿no? Yo no sabía lo que era un erge, alguna vez lo había visto en un libro, hasta que empecé a darme cuenta que esta cultura no solamente era una cultura de libro, sino que era una cultura que estaba viva a través de su arte, que su arte nunca murió. Todo eso me dio una apertura y creí que todo el mundo lo tendría que conocer. Entonces con mis hermanos, que también son músicos, desde hace más de 30 años empezamos haciendo conciertos en todos los colegios del país. Sí, bueno, nosotros nos interesaban los instrumentos que podían haber usado los antiguos nativos de acá. Entonces siempre fue como una obsesión saber qué instrumentos podían usar. Sí, si estuviéramos hace 300 años nomás, ya nos estarían viendo de allá. Porque ahora entramos en la zona de ellos. Desde allá arriba, donde están aquellos árboles, ya nos estarían viendo. El grupo étnico que vivía acá en Unquillo eran los Cábana, que es parte de la familia de los llamados Comechingones, y con el tiempo fueron descendiendo y bajando a lo que ahora es Unquillo, que es el valle. Con Google estuve buscando y creo que tengo vestigios de dónde pueden estar por la formación de las piedras. Sabemos que la naturaleza es aleatoria y donde hay un ángulo, hay un círculo o una línea recta, tenemos la mano del hombre. Y así, bueno, después de un tiempo de subir, de buscar, me encontré con el lugar, me encontré con ese huanqui, que es una piedra de 2 metros o más que está montada sobre otras piedras y está formando un punto, digamos, de oración sobre la montaña, porque ahí tenemos una vista parcial de todo lo que es, digamos, la montaña, ¿no? Y los corrales y demás. Hacemos un par en mitad de caminos esto. ¿Alcanza a firmar allá, Dani? Somos, digamos, familia de músicos, tanto abuelo y primos y demás. Lo que sí surge muy fuerte es el hecho de investigar en las raíces y bueno, buscar en lo que es una música más étnica.
tres hermanos y la hermana, los cuatro. Y ya recién empezábamos, pasábamos de la flauta dulce a las primeras quenitas, ¿viste? Qué sé yo, el primer charango, bueno, primeras cositas. Y ya el segundo grupo, ya más grande, fue Inti Raymi, con la cual ya salíamos a trabajar. Y él después fue, se convirtió en Nahual, que fue un grupo ya grande que, gracias a Dios, pudo dar la vuelta al mundo. Nahual. ¿Podemos escuchar algo de Nahual? Sí. Bueno, sacamos la música inglesa. Vamos a poner música andina. Mil veces puedo. Y allá hasta arriba tenemos que ir. Para el costado hay precipicio y para allá también hay precipicios. Así que hay que ir por el medio, atrás mío. Todas estas piedras se han caído de la muralla que seguía. Todas estas piedras son caídas de ahí arriba. Acá sigue la muralla para allá. A ver si la vemos. Amurallada la entrada de este lugar. Este es el huanqui sagrado. Te lo filmaste todo, ¿no es cierto? El huanqui y todo. Esta piedra está montada acá, ¿ves? Fíjate. Y está justo en un punto de energía. Ahí pasa un meridiano. Justo. El 33-64. ¿Cómo sabían ellos? Mira, ¿ves ahí cómo están puestas las piedras en esa habitación? ¿Ves? Tac, 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 tac. Y hacia allá. Esto es toda una pared. Todo esto que estamos acá tenía paredes a los costados y un gran techo. Y acá sigue toda la... va toda la empalizada de piedras rodeando todo el lugar. Estoy parado sobre la... sobre las murallas, ¿no? Mira que hay que subir esta piedra acá, ¿eh? Está colocada, calzada. Fue uno de los grandes
problemas que tuvimos cuando empezamos, que encontrar instrumentos afinados, preparados para este tipo de cultura, o para la cultura occidental, medios nos enrollaba la cosa. Entonces tuvimos que aprender a cortar cañitas, afinarlas, soplando, armarlas. Y mira, el saber es inherente en el hombre. Se dice que no se puede amar lo que no se conoce, y lo primero que se pierde en toda cultura primitiva es la música, porque no queda nada escrito. Exactamente. Entonces, los documentos son todos de boca a oído. Están centralmente como aprendieron a tocar un instrumento, y bueno, lo siguen haciendo como sus abuelos, como sus ancestros. Y así es como llega hasta nuestros días. Es difícil, hay muchas cosas que quedan en la oscuridad de los tiempos y hay que escarbar realmente para llegar a entenderlo, ¿no? Mismo que un nativo hable de su etnia a que un tipo que viene de afuera que estudió su etnia, porque yo puedo hablar de los nativos independientemente, porque no tengo bandería política. O sea, no, lo único que me duele como cristiano que les quiten las tierras, que donde era su cata de su coto de casa ya no exista, donde ya no puedan sembrar la chacra, donde cada vez tengan menos tierras y de que cada vez haya más terratenientes que se quedan con la selva. Vos decís, todas esas cuestiones étnicas, le quitaron su religión, le quitaron sus animales, le quitaron su música. Entonces, ¿qué le dejaron a estos grupos? Yo lo estudio antropológicamente. A mí me duele humanísticamente la muerte del indio Colqui, pero no lo siento étnicamente, digamos, si fuera, ¿me entendés? Si yo quizás si fuera morocho y de ojos negros, tendría esa estigma y no podría hacer lo que hago en un país tan racista, en un punto de vista, y clasista. Para nunca, mientras el cerebro esté activo, ese es el canto a la vida, ¿no? Dice, leía parte de la filosofía del budismo mahayana y dice que le pregunta a un discípulo qué es Dios y le dijo, Dios es el movimiento en acción, es lo que siempre está creando y se crea a sí mismo. Nada es para siempre, todo es todo tiene cambio y se va sucediendo. El asunto es que sepamos adaptarnos a esos cambios en nosotros mismos y en la vida, tanto en lo social como en lo interior, en los dos lados. Como es afuera, es adentro. Entonces buscamos adentro una libertad, una profundidad, y buscamos afuera todo eso que nos brinda la película de la vida, que es hermosa.